La radiografía del tórax en posición erecta siempre va a ser la posición preferible, es decir, la bipedestación. Si su estado lo permite, todas las radiografías del tórax han de hacerse con el paciente de pie. ¿Y cuáles son las razones que justifican este requerimiento? En primer lugar, el diafragma puede desplazarse más hacia abajo. Esto es algo importante y va a permitir una mayor insuflación del parénquima pulmonar. Dos, se visualizan posibles niveles hidroaéreos en el tórax por efecto gravitatorio. Se van a conformar los niveles hidroaéreos. Va a ser mucho más fácil verlos en bipedestación que en posición supino. Y tres, se evita la congestión e hiperemia de los vasos pulmonares. Esto también se da por un fenómeno gravitacional. Si nosotros tomamos una radiografía en supino, la sangre de los miembros inferiores va a mejorar su retorno y va a dilatar y a generar más, más congestión a nivel de los vasos pulmonares. Y esto pues va a disminuir la cantidad del parénquima pulmonar visualizado. Empecemos entonces con la bipedestación. Bueno, la bipedestación siempre va a ser preferible por las razones que ya habíamos dicho y en el caso específico del tórax, tanto la PA como la lateral se prefieren en bipedestación en la medida de lo posible. Como ven, este paciente está enfrente del receptor de imagen y está en posición de bipedestación. También la lateral izquierda, el paciente se prefiere que esté en bipedestación. Miren este caso: este paciente eh, está en bipedestación y este está en posición supino. Son el mismo paciente, son dos tipos de radiografía diferente. Entonces, en posición de bipedestación, vemos que a nivel del ángulo costofrénico del lado derecho hay un nivel hidroaéreo, lo que nos indica que aquí hay líquido pleural, hay líquido pleural aumentado, un derrame pleural. Mientras que en el mismo paciente, en posición supino, ese líquido que está aumentado en el espacio pleural se va a a diseminar por todo el espacio pleural y lo que vamos a ver es una radiopacidad generalizada a través del emitoras derecho. Entonces aquí si solo tomáramos esta imagen en supino nos vamos a quedar sin saber si esto es una consolidación, si esto es una telectasia, eh, si hay derrame pleural también contribuyendo, mientras que miren la diferencia cuando se toma en bipedestación. Por efecto gravitatorio el líquido es más denso, se ubica en la parte más inferior, y el aire queda en la parte más superior. De esa manera se forma el nivel hidroaéreo a nivel del de, espacio pleural. Y podemos definir que aquí no hay ninguna telectasia, por lo menos importante, como tampoco consolidaciones, sino que lo que hay es un derrame pleural. Esta es una de las razones, tal vez de las razones más importantes por las que tomamos los estudios del tórax preferiblemente en bipedestación. Con respecto al adecuado posicionamiento, aparte de la bipedestación, tenemos otra preferencia y es que es mejor que todos los estudios de altura sean entre postero anterior y antero posterior. Se prefiere siempre la opción postero anterior y en la lateral siempre se prefiere la posición lateral izquierda. Vamos a ver entonces cuál es la razón lógica de este requerimiento: postero anterior y lateral izquierda. Ah, bueno, aquí hacemos referencia con postero anterior y lateral izquierda. Entonces, postero anterior es que el haz de rayos X ingresa por la región posterior del paciente y el lado que está en contacto con el receptor de imagen es el que define la lateralidad. Entonces, postero anterior quiere decir que el rayo ingresa de posterior y el receptor de imagen en este, en este caso estaría en contacto con la región anterior del paciente. En el caso del lado de la proyección lateral izquierda, el rayo entra por el lado derecho y el lado izquierdo del paciente es el que está en contacto con el receptor de imagen. Aquí es donde se va a conformar la imagen del paciente. ¿Cuál es la razón lógica? Les decía, ¿por qué preferimos el póstero anterior y el lateral izquierdo para el caso del tórax? Vamos a utilizar el siguiente gráfico para comprender esto. Imagínense en el tórax de un paciente, como les decía, este es el parénquima pulmonar, este es el corazón, el corazón tiene una ubicación más hacia anterior y hacia la izquierda, este es el lado derecho del paciente, este es el lado izquierdo, esto es anterior y esto es posterior, aquí estaría la columna vertebral. Si le tomáramos una radiografía del tórax en una sala de rayos X a este paciente, el tubo de rayos X lo podemos ubicar a 1.8 metros. Esta es la distancia que se recomienda para tomar una radiografía de tórax en la que se va a disminuir la magnificación de las estructuras, 1.8 metros. Esto se logra solo en una sala de rayos X. Cuando tomamos una radiografía a esta distancia, aquí vamos a representar en este color azul el tamaño de la silueta cardíaca. Entonces, los rayos que pasan por el borde del corazón sufren cierto grado de divergencia y son los que van a conformar el lado derecho del corazón en este caso y en, este y en el otro lado, el lado izquierdo. Como ven, hay cierto grado de divergencia y la imagen que representa la silueta del corazón siempre va a ser un poco más grande, va a ser más grande que la silueta real del corazón, el tamaño del corazón, porque el corazón está. Un poco alejado del de receptor de imagen, ya que es una estructura que está en una posición anterior más que posterior. Recuerden que este paciente está en posición anterior aquí, derecha acá, izquierda acá, posterior, aquí está su columna vertebral. Este es en el caso de que tomáramos una radiografía en proyección antero posterior. Como les decía, antero porque el rayo incide por la región anterior del paciente y posterior porque el lado posterior del paciente es el que está en contacto con el receptor de imagen. Y miren el grado de magnificación que ocurre con la silueta cardíaca por la divergencia de los haz de rayos X a través de los bordes cardíacos. Miren lo que sucede cuando en el mismo paciente en posición anteroposterior, antero-posterior la tomamos con un receptor de imagen más cerca del paciente, como ocurre con la radiología portátil. Cuando llevamos el equipo de rayos X a la cama del paciente, la máxima distancia que podemos alejar el receptor de imagen del paciente es un metro. Mire lo que sucede cuando el receptor de imagen está más cerca, los rayos, el haz de rayos X, sufren mayor divergencia a nivel de los bordes del corazón y esto hace que la representación de la silueta cardíaca sea mucho más grande. Miren, esta, este azul es el que se representa aquí a 1.8 metros, esta parte amarilla representa la magnificación que sufre la silueta cardíaca solamente por acepta, acercar el, el tubo de rayos X. ¿sí? Aquí podemos decir algo. Los dos están en antero posterior, pero nada más el que alejemos un poco el tubo de rayos X, que es la fuente emisora de las de rayos X, nos va a disminuir la magnificación del corazón. Por el contrario, si acercamos el tubo de rayos X o la fuente emisora de rayos X, la magnificación va a ser mayor, es por esto que cuando tomamos una placa radiográfica portátil en la que el tubo de rayos X queda a un metro del paciente, hay una magnificación de la silueta cardíaca, ¿Sí? esto es importante. Y el otro factor que podemos manipular es rotar al paciente, entonces en este caso, como ven ustedes, hicimos una rotación, vamos a rotar el paciente, y vamos a colocar la parte anterior de su cuerpo frente al receptor de imagen y el rayo va a incidir por la parte posterior del paciente. Entonces, ¿qué sucede? Recuerden que el corazón es una estructura más anterior que posterior. En este caso, a la misma distancia, a 1,8 metros, vamos a ver la representación del tamaño del corazón, va a ser más cercana a la realidad. Y comparándolo con la misma distancia, pero en posición antero-posterior, miren el grado de magnificación. Entonces, en conclusión, hay menor grado de magnificación cuando el paciente está en posición póstero anterior y a 1.8 metros. Entonces, esta es la razón por la que siempre preferimos que la radiografía se tome en un área controlada, como es la sala de radiografía, que en la que podemos colocar la fuente emisora de radiación a 1.8 metros y el paciente en posición póstero anterior para evitar la magnificación del corazón. Cuando no lo hacemos, en la sala de radiología, pues lo que vamos a hacer es una placa portátil y mire aquí van a vamos a tener dos problemas. El primero, el tubo de rayos X va a estar más cerca y segundo, el corazón va a estar en posición más alejada del receptor de imagen. Entonces va a haber magnificación por el acercamiento del tubo de rayos X y por la posición del paciente. Esto pues tiene unas excepciones que vamos a ver cuando veamos, cuando veamos las, las proyecciones radiográficas, cómo minimizamos este, este error. Pero entonces, en conclusión, es preferible la proyección postero anterior. ¿Y qué pasa con la lateral izquierda? Lo mismo, el corazón está más del lado izquierdo, por lo tanto, preferimos colocar el lado izquierdo junto al receptor de imagen para que se magnifique menos la silueta cardíaca. Otro aspecto importante con el posicionamiento del paciente es elevar los miembros superiores. Entonces se le pide al paciente que coloque sus miembros superiores en esta posición y de esa manera despejamos el ápice pulmonar. Si el paciente no eleva los miembros superiores como en este caso, vemos que gran parte de los lóbulos superiores y obviamente los ápices pulmonares no se van a poder visualizar, no se van a poder evaluar. Esta es la silueta. De los miembros superiores. Entonces, esto hace parte del posicionamiento. Otro aspecto del, posi del posicionamiento es ver que la mandíbula del paciente no se superponga con parte de la tráquea y también con los ápices pulmonares. Esto es en una paciente con mal posicionamiento donde está interfiriendo la mandíbula y esto es donde se corrigió. Entonces, como vemos, aquí podemos ver la tráquea en su primera porción y también despejamos los ápices pulmonares. Y con respecto a la inspiración, en general, casi que para el 99.9% de las radiografías es preferible una placa en una inspiración sostenida que una placa en expiración. Eso tiene unas excepciones que los vamos a ver a continuación, pero antes que eso... Quiero que en general aprendan que la placa debe estar adecuadamente inspirada y sostenida, es para que no haya movimiento durante la adquisición de la imagen. Si hay movimiento durante la adquisición de la imagen, la imagen va a quedar borrosa. Y cómo vamos a saber si hay movimiento, que las corticales, que son estas líneas blanquitas de los huesos, las corticales de los huesos, sean claramente definidas y que los semidiafragmas sean estructuras claramente definidas. Si vemos los semidiafragmas borrosos y las corticales de las estructuras óseas borrosas, es porque el paciente se estaba moviendo, estaba haciendo movimientos respiratorios y no estaba haciendo inspiración sostenida. Esto va a disminuir obviamente la calidad de la imagen. Entonces, en esos pacientes taquiméicos que no logran sostener la inspiración, pues vamos a tener este problema. Y les decía que una de las excepciones para una placa en inspiración es por ejemplo el neumotoras en este caso un ojo entrenado pues identificaría que aquí se ve la pleura de este paciente y que aquí tenemos un neumotoras sin embargo para un ojo no entrenado esto es poco evidente, y si usted, por ejemplo, está solo, no cuenta con el radiólogo, está en el servicio de urgencias y tiene un paciente con historia clínica, con examen clínico, con síntomas que son compatibles con neumotoras, una opción: si usted no le queda claro en la placa en inspiración, dígale al tecnólogo que le tome una placa en expiración. Y miren, en este mismo paciente, al tomar una placa expirada, como se ve claramente en este caso, la pleura visceral del paciente que, y esta área que sería el neumotoras entonces este es el, el parénquima pulmonar que está colapsado por este neumotoras que en este caso ya está siendo neumotoras a tensión entonces miren la, la diferencia es el mismo paciente simplemente en la placa de inspiración y está en expiración en general siempre se pide inspiración, pero si usted tiene dudas sobre un neumotoras es que no le queda muy claro y si la clínica y el examen físico son compatibles, eh, tómele una placa en inspiración. Quiero que. Tengan claro esto, eh, esto es algo que pues casi nunca se pide, pero es más por desconocimiento y la verdad puede ser muy útil y le puede salvar la vida al paciente. Otra de las indicaciones para tomar una placa en expiración sería para mirar el atrapamiento aéreo, que eso lo veríamos de pronto más bien cuando estemos examinando las patologías que disminuyen la radiolucidez, perdón, que aumentan la radiolucidez del parénquima pulmonar. Pero por ahora quiero que se queden con esto. La gran mayoría en inspiración, lo preferible para poder evaluar adecuadamente el Parenquima pulmonar, pero hay unas excepciones: una de ellas es el neumotoras y el atrapamiento aéreo. Ya a modo de resumen, con respecto al posicionamiento del paciente, lo ideal es lo siguiente: que el paciente esté en bipedestación, que la placa sea tomada en posición postero anterior y la lateral, que sea un lateral izquierdo y que sea en una inspiración sostenida con las dos excepciones que son el neumotoras y cuando se quiera evaluar atrapamiento aéreo. Hasta aquí este video tutorial, nos vemos en el próximo, hasta entonces.